Hola a todos mis Géminis y bienvenidos a mi canal Taromántica Español. Mi nombre es Francesca. Hoy vamos a hacer una lectura de amor para ver qué pasa entre tú y tu persona de interés en esos próximos días. Vamos a ver su energía hacia ti, sus pensamientos, los que siente y qué acciones va a tomar hacia ti en esos próximos días. Muy bien, vamos a ver. Empezamos con la energía actual de tu persona de interés hacia ti. Para mis Géminis, ¿cuál es la energía de tu persona de interés hacia ti? Energía actual. Vamos a ver, energía actual. 8 de copas. Esta persona quiere un cambio. Esta persona quiere un cambio. Es probable que está alejándose de alguien o de una situación. Quiere un cambio contigo. Eremitaño, sí. Aquí me está hablando de una persona que quiere un cambio contigo. Si tú has conocido a esta persona desde poco tiempo, es probable que está dejando algo o alguien atrás. Pero quiere un cambio contigo. Vamos a ver qué piensa para mis Géminis. Quiere un cambio contigo, ¿qué piensa? Dos de copas, te ama. Esta persona quiere un cambio contigo porque te ama. Dos de copas. Más claro que el agua, chicas, aquí, ¿eh? Está cambiando su vida emocional. Quiere un cambio contigo, es decir, quiere comprometerse mucho más contigo. Esto es el cambio que quiere contigo. Vamos a ver qué siente. Qué siente en su corazón, qué tenemos en su corazón. Rey de oros. Esta persona quiere comprometerse más que nada. Esta persona quiere comprometerse contigo, quiere un cambio, es decir, quiere crear un lugar, una familia, un compromiso contigo, más claro que el agua. Es probable que esta persona no se haya comprometido antes que ahora, pero ahora lo quiere hacerlo. Quiere hacerlo aquí. Veo mucho amor y estabilidad. Vamos a ver, ¿cuál es el bloqueo? Para mis Géminis, esta persona hacia ti, 4 de copas. El bloqueo es que puede ser que tal vez esta persona quiere comprometerse más, tal vez no quiere. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una persona, yo creo que nunca hasta ahora ha querido este cambio con nadie, pero lo quiere hacerlo contigo, porque el 4 de copas en el bloqueo me habla de una persona que lo quiero, tal vez no lo quiero. ¿Quiero qué? Quiero comprometerme. Mucho amor y compromiso aquí veo, ¿me entiendes? Vamos a ver qué acciones tomará hacia ti en esos próximos días. Muchas copas aquí me están hablando de una persona que está viviendo un rato emocional muy fuerte en su vida. Un nuevo comienzo en su vida, más comprometido que nunca. Vamos a ver qué acciones tomará hacia ti en estos días. La emperatriz. Madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Lo quiere todo contigo. Así te lo digo, ¿eh? Lo quiere todo. Lo quiere todo. Puede ser que la emperatriz me habla de... aquí tenemos la emperatriz. En otros mazos de tarot es una mujer que está embarazada, ¿no? Es decir, tú lo verás con el tiempo. En estos días tú verás con hechos que esta persona en el tiempo quiera hacer algo más comprometido que nunca contigo. Aquí tenemos su fuerte energía de Tauro, Virgo, Capricornio también. Vamos a ver qué va a pasar al final en estos días entre tú y tu persona de interés. Reina de espadas, aquí estás tú. Yo creo que tú... La fuerza. Tú vas a luchar por esta conexión porque tú entiendes lo que esta persona te va a hacer, te va a decir... te va a decir en estos días. Tú vas a conseguir éxito con esta persona,
Porque si tú has luchado por esta conexión, tú vas a lograr éxito. En estos días tú verás los primeros hechos de esta persona hacia ti que hablan de compromiso. Así te lo digo. Tú estás luchando por esta conexión y vas a conseguir éxito. Tú vas a tener ganas, fuerza. Sí. Muy fuerte esta lectura, ¿eh? Vamos a ver por qué el 8 de copas. Esta persona hacia ti, energía actual. Para mis Géminis. Yo quiero, creo que esa persona nunca en su vida ha sentido lo que siente por ti. Porque tenemos un cambio emocional muy fuerte aquí. 8 de copas, por favor, energía actual hacia ti. ¿Ves? 9 de copas. Del 8 pasamos al 9 de copas. Esta persona quiere hacerte feliz. Quiere hacerte feliz. 2 de copas. 7 de oros. Puede ser que tú tienes que atender un poquito más. Pero se va a dar. Te lo digo, se va a dar. Por dinero, trabajo puede ser, tienes que atender un poquito más, pero se va a dar, ¿eh? Rey de oros en su corazón. El loco. Esta persona quiere arriesgarse contigo por la primera vez en su vida. Mira lo que pasa aquí. Mira lo que pasa aquí. Si ha tenido un'attitudine un pochino rara nel passato, o si ha tenuto un'attitudine di non querersi nunca compromettersi con nadie, a chi lo va, se va a dar, ¿eh? Contigo. Vamos a ver, 4 de copas, por favor. El bloqueo. 7 de bastos. Puede ser que en estos días hay algún problema de dinero o trabajo. De dinero, o puede ser que tú has puesto límites a esta persona porque estabas aburrida de la actitud de esta persona. Pero aquí veo éxito y triunfo. Por lo que tú estás luchando, ¿eh? Sí. Vamos a ver la emperatriz, acciones que tomará hacia ti en esos días. El 10 de oros, mira lo que pasa aquí. Lo quiere todo contigo. Puede ser que está buscando también un piso, una casa para estar juntos, está trabajando por eso. Mira lo que pasa aquí. Vamos a ver la reina de espadas. ¿Por qué la reina de espadas? Paje de copas. Esta persona quiere hacerte feliz. Lo quiere todo contigo. Si en estos días tiene que hacer dinero, trabajo, asuntos de responsabilidad, esta persona lo quiere todo contigo y te lo va a decir, te lo va a demostrar en estos días. Tú vas a conseguir éxito. Puede ser que esta persona está dejando algo, alguien atrás y por la primera vez quiere comprometerse como nunca ha hecho en su vida. Contigo. Madre mía, qué lectura. Madre mía, qué lectura. Si tienes que hacer algunos asuntos de dinero o trabajo en estos días para conseguir éxito en lo laboral, aquí te pide perdón también. ¿Por qué? Porque está trabajando por vosotros esta persona. Así la veo. Madre mía, qué lectura. Vamos a ver qué quiere decir el oráculo. ¿Qué tiene esta persona en su corazón por ti? ¿Qué quiere decirte esta persona? Para mis Géminis, ¿qué quiere decirte esta persona? ¿Qué quiere decirte esta persona? ¿Qué quiere decirte esta persona? Sì, questa persona ti sta dicendo che quiere un'opportunità contigo. Quiere un'opportunità contigo. Vamos a ver. Tu eres mia. Tu eres mia. Madre mia, otra. Wow, tu eres el amor. Esta persona, te lo ho detto antes, esta persona por la primera vez se ha dado cuenta che quiere comprometterse con alguien, este alguien eres tú. Nunca en su vida ha sentido esto.
Muy fuerte lo que va a pasar. Tú vas a conseguir lo que tú quieres en estos días. Te veo luchadora por conseguir esto. Y si tú has puesto límites a esta persona, tú vas a conseguir éxito en estos días. Esta persona te va a demostrar con hechos lo que quiere que hacer, lo que te he dicho ahora. Tienes que esperar un poquito para conseguir este triunfo total, rotundo, pero tú lo vas a conseguir ya en estos días, con hechos. ¿Vale? Muy fuerte esta lectura para mis Géminis. Felicitaciones para mis Géminis. Estoy muy contenta por esta lectura. Estoy muy agradecida por vosotros comentarios. Y gracias, gracias por todos. Nosotros nos vemos pronto y como siempre, que Dios lo bendiga a todos. ¡Mua!